Se define la alergia como una de las 6 principales enfermedades a nivel mundial. Por ser frecuente en nuestro medio, existe una elevada probabilidad a que, por ejemplo, sistemas inmunitarios como el de los pequeños estén en riesgo de padecerla. La alergia no es más que una respuesta exagerada a un elemento del medio en el que vivimos que generalmente no produce ningún daño, es inocuo, no representa una amenaza para nosotros mismos. Los síntomas aquí es muy relativo. ¿En qué sentido? En que es en dependencia del órgano que afecta el alergeno. Por ejemplo, si afecta el sistema respiratorio, enfermedades estoy hablando, por ejemplo, como el asma, que es una de las más conocidas frecuentemente, aquí tenemos síntomas como la tos, la falta de aire, la sibilancia, la opresión torácica. Los alergenos son muy frecuentes en nuestro medio, aunque varían en dependencia de la región, del clima, etc. Por ejemplo, en nuestra ciudad los más frecuentes tenemos el ácaro doméstico del polvo, epitelios de animales y de insectos, tenemos los medicamentos, tenemos los alimentos y el látex. Aunque en otros lugares el polen también representa un alergeno fundamental. Al incorporarnos al salón se pasa a paño sobre toda la superficie, se lavan los juguetes ya previo, el día anterior para cuando ellos lleguen ya estén limpios. Se le lava las manitos a los niños cuando se incorporan al salón. Antes de pasar al proceso de alimentación, también hay un proceso de aseo, que es donde el niño se incorpora al proceso de merienda ya con sus manos limpias. Todo lo que uno logra recopilar de la información de los pacientes o de los familiares lleva muy certeramente al diagnóstico. En cuanto al laboratorio, aquí el laboratorio no solamente contribuye al diagnóstico, sino también contribuye en la prevención, contribuye en el tratamiento del paciente, incluso hasta en el pronóstico. La inmunoterapia se considera uno de los principales tratamientos en aquellos pacientes con sostenidas crisis alérgicas. Sin embargo, la relacionada con el sistema digestivo es la que evidencia una cifra superior de personas en consulta. La principal alergia alimentaria, igual que a nivel mundial, sigue siendo la alergia a la proteína de la leche de vaca. Tenemos también la alergia al huevo, tenemos también la alergia al trigo. La leche de vaca tiene 40 proteínas en la propia leche. No todos los pacientes son alérgicos a las 40 proteínas. Existe una interrelación entre la enfermera, la administradora del centro y la educadora principal del salón, donde yo les hago saber a ellos los niños que son intolerantes. Esos niños me entran a mí con un certificado médico, son válidos por 6 meses, tanto el niño que es intolerante al huevo, a diferentes alimentos, o como el niño que es intolerante al yogur. Para el mejor abordaje de la alergia se remiten los casos a las áreas de salud con el propósito de un eficaz tratamiento de la enfermedad por el especialista. No obstante, prevenir los riesgos para evitar reacciones alérgicas será una de las conductas más importantes ante el común padecimiento. Mayelín del Sol, Notisur.